Minutos después de las 10 de la mañana llegaron a nuestro país los restos del expresidente Héctor J. Cámpora. Cámpora ganó las elecciones del 11 de marzo de 1973, asumió el 25 de mayo y renunció el 13 de julio de ese mismo año, convocando nuevas elecciones generales que marcarían el retorno por tercera vez a la presidencia del general Juan Domingo Perón. Después de producido el golpe militar de 1976, Héctor J. Cámpora se asiló en la Embajada de México y luego marchó hacia ese país, en donde murió el 19 de diciembre de 1980. Estaban numerosas personalidades presentes en el aeropuerto de Ezeiza para recibir los restos mortales del expresidente. Esto es un hecho muy importante para la Argentina porque después de 11 años de su muerte y en las condiciones además que muere, que hoy Cámpora esté en la Argentina, creo que muestra la madurez de todos los argentinos. Y con respecto a la etapa que él vivió y protagonizó, y que todos además vivimos y protagonizamos, y deja abierta un camino a la reflexión, a la autocrítica, pero además de rescate de lo que ha significado haber mancomunado a la mayor cantidad de sectores detrás de un objetivo que fue primero el retorno de Perón y luego volver a las urnas. Hubo responsabilidades compartidas de toda la dirigencia de ese momento, de los errores y de la violencia que empezaba o siguió y se potenció luego. Yo creo que no. La historia, que es imparcial, juzgará un día este momento del país, ese momento que vive el país. Lo que es válido hoy es no mirar hacia atrás. Los argentinos tratamos, hacemos todo lo posible por cerrar heridas y de algún modo reimplantar una justicia